Bueno, y como les decía, tenemos el gusto de recibirlo a Guillermo Oliveto. Es un especialista en mirar tendencias en la sociedad, sobre todo ligadas a la relación de la gente con la economía y con el consumo. Escribe habitualmente en La Nación, usted ahí seguramente habrá leído columnas muy interesantes de él. ¿Y por qué me interesa escuchar con mucha atención lo que nos va a decir? Porque él es como una especie de optimista patológico que últimamente viene planteando o proponiendo algunas gotas de duda sobre el futuro en términos de optimismo. Guille, bienvenido. Gracias, Carlos. La verdad, cuando yo miro hoy cómo está la gente, cómo está la sociedad, lo estamos midiendo todos los meses con estudios cualitativos, diría que es de los peores humores sociales que, que pude analizar en mis 30 años de carrera, ni en el 2001. La gente llegó a este nivel de yo diría de tristeza es un momento muy triste de la argentina Carlos, porque es una los argentinos saben mucho de crisis, pero de crisis económicas, sociales políticas, combinado eso con una crisis fenomenal sanitaria, más una crisis emocional que está provocando intramuros, una especie de implosión silenciosa en los hogares con chicos que tienen retrasos, adolescentes que se encierran. Epidemia de divorcios, conflictos, peleas, violencia familiar. Nunca se vio. Eh, entonces, por eso yo digo que esto no se parece a nada. Cuando uno quiere extrapolar conclusiones de otras épocas, podés tomar retazos. Ahora, creer que eso va a construir el, la figura final es muy complejo. Porque realmente, por supuesto, en el mundo también ocurrió, pero en la Argentina esto termina sucediendo sobre una economía y una sociedad que ya venía muy frágil. Hace 10 años que este país está prácticamente estancado, eh, con una inflación altísima en esa década después del cepo de Cristina para acá, 1.500% de inflación. Y tuviste a la gente encerrada, grosso modo, siete meses el año pasado. Y cuando salió dijo, ¿qué pasó? Un kilo de asado vale 700, 800 pesos, ¿qué pasó? Un celular vale 250 mil pesos. O sea, el tema del nominal en Argentina se volvió muy complejo porque vos entraste a la cuarentena con dólares de 80 y saliste a... 160, después bajó a 140, termina hoy en 180 y anda por ahí. Y todo tiene dólares en la Argentina. Entonces, un par de zapatillas cuesta 20 mil pesos. La ropa tiene dólares, el, los alimentos tienen dólares y finalmente la cabeza de los argentinos tiene dólares. Entonces, todo eso construye un mapa que hoy tiene la gente, ya diría, ni cansada ni agobiada, que eso viene de rato, la tiene hastiada. Eh, y por supuesto muy preocupada y diría casi sin poder mirar más de, más de una semana de lo que viene para adelante, ¿no? La mirada sobre el futuro está nula hoy. Eh, y todo eso junto, bueno, es este, para que se preocupe, como vos decías, mucha gente, digamos, ¿no? Este, ¿Qué se va a hacer con... O sea, sobre qué telón de fondo estamos construyendo día a día la realidad? Acabas de decir algo, no, dijiste muchas cosas, ¿no? Que vamos a ir mirando. Más detenidamente. Pero acabas de decir algo muy interesante: que eh, la característica de la visión del futuro no es tanto el pesimismo, sino además la, la, la falta de visibilidad. Total. Por eso, ¿Cómo notas eso? Yo digo que hay como una especie de mamushka de incertidumbres. No, a ver. Eh, no sé lo que va a pasar con la pandemia en el mundo. Digamos, Estábamos más o menos ordenados, parecía una nueva variante. Es un. Eh, un mundo hoy regido por un ente que muta, con lo cual la realidad va mutando todo el tiempo, ¿no? ¿no? sé mucho menos lo que va a pasar con la pandemia acá. No sé si va a haber o no más restricciones. Fundamentalmente el tema chicos a la escuela y cuestiones que tocan en lo laboral, ¿no? Si van a cerrar el bono de trabajo, si puedo ir, no puedo ir, etc. Hoy, digo, el parámetro de este año claramente es muy distinto al del anterior. Si no, en esta situación estaríamos también en un confinamiento muy duro. La realidad es que hubo aprendizaje... La realidad es que la demanda social todos tienen claro que no da para más, en términos sobre todo económicos, y por último que es un año electoral. Entonces todo eso junto hace que hoy esté la cosa mucho más abierta de lo que el año pasado, con mucho menos casos y muchos menos contagios y demás, estuvo, ¿no? eh, Entonces, finalmente lo que ves, Carlos, ahí es. Eh, la gente dice, bueno, el último tema son las vacunas. Están llegando, muchas. Ahora. Eh, frente a las posibilidades de nuevas variantes y demás, no pudiste eludir la segunda ola, que terminó siendo peor que la primera. Y to todavía hay un marco. Argentina tiene totalmente vacunado el 11, 12% de la población, como vos decías, ¿No? Aceleró mucho, afortunadamente. Yo digo, la noticia de la década, no del año, es que hay vacunas y existen eh, y funcionan. Un año atrás ni había vacunas, estábamos empezando a entender de qué se trataba esto. ¿No? Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Cuándo va a mejorar la economía cuando termine la pandemia? ¿Cuándo va a terminar la pandemia? No sé. ¿Qué relación hay, eh, 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 te voy a hacer una pregunta elemental para vos, que es, eh, es a lo que te dedicas, entre estado de ánimo y consumo? Mucha. ¿Entre estado de ánimo y, y, y economía? Mucha. A Mucha. ver, pensá que hoy el índice de confianza en los consumidores, que de alguna manera mide eso, está en un piso histórico, 35 puntos. Lo mide a la ver, de ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente ya no tiene, que tiene mucho miedo de meter la mano en el bolsillo, que tiene miedo de endeudarse. Aunque tenga plata. Aunque, aunque tenga plata, porque está marcado por un altísimo nivel de. Digo, hoy tengo, no sé si mañana voy a tener. Entonces, eh, en ese entorno, frente a tanta incertidumbre, bueno, la sociedad elige. Hoy charlaba con gente de algunas compañías del mundo de los electrodomésticos, pero ya no me compran todo cash. ¿Por qué no me compran más financiado? Pues nadie dice que o oh, no se pueden endeudar más o no se quieren endeudar más. Entonces, si tengo, compro. Si no tengo, no compro. Eh, entonces. En algún punto hoy tenés un índice de confianza del consumidor tan bajo como en 2018, como en 2019, como en 2014 y como en 2001, Carlos. O sea, la gente está retraída a consumir. Tienen una caída por adquisitivo el año pasado del 11% en pesos y del 43% en dólares blue. Que eso es lo que impacta. No importa los dólares blue, ya te dije, casi todo tiene dólares adentro en Argentina, sí importa. La tecnología tiene dólares, cuando, cuando vas a comprar, te das cuenta que importa. Entonces, eh, eso es un, un vector de malestar que hoy tiene. Bueno, genera hasta desazón o decepción. Es histórico en la Argentina, ¿eh? cada vez que anda mal el consumo hay mucha decepción en el humor social y eso termina tocando el humor electoral, digamos, ya lo hemos visto. ¿Cómo ves ese tema? Lo, lo, antes, diré lo electoral. Me interesa que nos detengamos en la antesala de eso, que es cómo ves el discurso de los políticos frente a este cuadro. ¿Cuánto ves que lo registran y cuánto ves que están en otra sintonía? Yo te, te digo lo que hoy plantea un poco la sociedad, que es, nosotros nos tuvimos que reinventar, tuvimos que hacer de todo. ¿Ustedes lo van a hacer? Es un poco el planteo general hacia la política, ¿no? Eh, y hay un debate de agenda entre la sociedad y la política. ¿Cuál es la agenda? ¿Es mi agenda, la agenda de la gente, digamos? ¿O es la agenda de ustedes? Este, y en ese sentido, para una sociedad que se ve muy vulnerable, eh, que, que de pronto viene de profundo, por ejemplo los jóvenes, una, eh, una generación que no estaba acostumbrada al no, que no estaba acostumbrada a la restricción. Y de pronto le dijeron, todo que no, no se puede salir, no te puede juntar, no puede tomar cerveza, eh, todo está mal. ¿Cómo todo está mal? ¿Pero que vivir está mal? Sí, ahora no se puede. Entonces, para esas generaciones... Digo, le robaste el quinto año, le robaste el, el cumpleaños de 15, digo, el primer año de la universidad, digo, no distinto. o mucho peor, la posibilidad laboral. Chicos que están dejando el departamento que de alquilaban para volver a vivir con los padres. Esas son cosas que pasan muy pocas veces en la historia de la Argentina. O sea, los signos, los hitos de movilidad social descendente, dejo a la verdad social, paso a la este o, o la prepaga y paso directamente al sistema público tengo que cambiar a los chicos de colegio y pasar al parroquial tengo que vender el auto o dejar de pagar el seguro o no lo puedo usar porque no puedo poner combustible eso pasa casi te diría cuando la crisis es realmente muy grave y creo que la, la gran diferencia es que todo el mundo acá está esperando en algún punto bueno con semejante contexto una explosión y lo que está viendo es una implosión que no es lo mismo qué quiere decir Quiere decir que por ahora todo ocurre en silencio y hacia adentro. Pero el humor de la gente tiene que ver con eso que está ocurriendo, con, un con una energía eh, que, te que te rompe, que deteriora muchísimo tu identidad. Digamos, para esta sociedad que lo hemos charlado más de una vez, identitariamente es de clase media, no hay nada peor que perder esos íconos de pertenencia a la clase media, porque siente que está dejando de ser. Entonces, creo que ahí hay un, eh, un mapa hoy de situación eh, que, por supuesto, está lejos de, de plantear una mirada optimista, ¿no? Porque, bueno, eh, se juntó lo global con lo local eh, y con una mezcla de factores con, y con la historia y con una fragilidad estructural. El lugar común dice, el lugar común subrayo, que va a ser una elección normal donde, pongamos números, el gobierno saca 41 o 42%. La oposición de Juntos por el Cambio saca 37, 38, 35, 36. No va a pasar nada. Vos dijiste recién algo que da la impresión de que modifica esa visión. Los jóvenes. Uh -huh. Y un Kirchnerismo y, muy asustado porque por primera vez se encuentra que resbala frente a los jóvenes. Que era una base electoral okay. muy segura que tenía. Y hoy los jóvenes. No quieren nada que tenga que ver con el gobierno, con el kirchnerismo, etc. ¿A vos te parece que se puede pensar una elección, comillas, normal en este contexto? Nada es normal en este contexto, Carlos. Con lo cual, suponer una elección normal yo creo que es pensarlo mal. Por eso nosotros fuimos bastante críticos del concepto de nueva normalidad. ¿Por qué? A ver, porque planteaba, primero normal, y todo esto es completamente anormal. Toda la gente viviendo en la casa 7 por 24 todo el tiempo, no existe, digamos, un delirio surrealista. Perdimos perspectiva, ¿no? Y después nueva daba a entender que todo cambiaba para siempre y nunca más nada volvería a ser igual. Falso. Si vos mirás el mundo hoy, mirás Nueva York, mirás Londres, este, mirás Israel, todos los que están vacunados están abriendo y la gente vuelve a recitar y vuelve a la cancha, lo vimos en la Eurocopa. La gente quiere volver a, yo lo llamé, la revancha de la vida, ¿no? El año pasado lo planteé, era bueno a Van premier. ahora en el mundo vacunado, y revancha la vida, en serio, lo cual no quiere decir que la pandemia no deje enormes cicatrices, pero la gente trata de volver a parte de la normalidad que tenía. Ahora, nosotros todavía no estamos ahí, nosotros estamos en el túnel, el túnel es el momento oscuro, el momento que no se ve, etc. En ese entorno, suponer normal, por eso digo, no se parece a nada, lo cual no quiere decir que a lo mejor terminan confluyendo una cantidad variable y los números son como los que vos decís. Ahora, yo no firmaría nada hoy de eso. Eh, yo me hago una pregunta que es, ¿dónde va a ir el dolor? ¿Dónde va? No sabemos, no está tan claro. Este, y, y, y tal vez sea incluso muy difícil de predecir, porque todos sabemos que en una elección también hay un componente emocional y esa emoción, eh, hay mucha gente que es muy dolida en todo este tiempo, de, de múltiples formas. Por supuesto, la, la peor de todas es cuando hubo alguna situación de, de fallecimiento, ¿no? Pero hay muchas otras de las que yo contaba antes. Entonces, eh, yo no, no, no. Creo que hay que entender el nivel de, de complejidad en, en el que estamos operando, que es, insisto, desconocido. Eh, eh, en este contexto me gustaría que incorpores otro dato que es la emigración. Hmm. ¿Cómo interpretas eso? ¿Cuánto hay de esto que estás describiendo o cuánto de cosa impositiva solamente? No, no. No, lo que hay es una. Una pérdida de ilusión. No, no es no, no, yo no, no lo veo tanto como un tema. Impositivo será bueno en, en cierto eh, segmento del, del, de la crema de la pirámide social, pero por lo menos el tema en debate, digamos, que independientemente de que la gente lo haga o no, pues después emigrar es muy complejo, etc., eh, tiene mucho más que ver con una idea de no, no veo un rumbo, no veo un norte, no veo futuro, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y jóvenes que dicen me tengo que ir y padres que le dicen andate. Entonces, realmente eso, eh, otra vez, ¿cuándo pasó? 2001. Entonces, eh, por supuesto esto no es 2001, porque hay muchas cosas muy distintas. Hay un Estado mucho más fuerte, que puede poner dinero y comida muy rápido en los niveles más vulnerables de la sociedad. Eso no estaba, no estaban todos los planes que hoy hay. Es Digo... que lo que vos estás señalando es que, claro, hay gente que la pasa muy mal abajo, sí. en las capas más más vulnerables. Es difícil que la pasen peor. Hay gente que, a la que es muy difícil afectarla con una crisis, porque ya la pasa extraordinariamente mal. Uh -huh. Pero vos recién describías un fenómeno que parece ser la gran incógnita política hoy, que no es el del que está muy mal no. y, 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 y se conforma con que le den la comida. Es un sector más de clase media pauperizada. Sí. De la, nuevo cla pobre. la clase media baja o la clase baja no pobre. Que de hecho los que cayeron en la pobreza el año pasado, del 35,5 al 42%, cayeron desde ahí, de la clase baja no pero Todo el mundo cree que es clase media o pobreza, no, para, en el medio hay algo. Que es la clase baja de dignidad, de trabajo. Bueno, esa es la que se vio muy golpeada porque no pudo salir a trabajar. Este, más la clase media baja que cada vez se separa más de la otra parte de la clase media. Entonces, ese grupo, ahí no está el Estado. Eh, arriba hay resto, hay resiliencia, hay dólares... Esto lo poquito que tenían se lo gastaron el año pasado. Por eso, yo creo que la factura de la, peor, la segunda peor caída de la economía de la historia, que fue la del año pasado, 10%, la peor fue el 2002, 11%, se está pagando en el 21, no en el 20%. Y vos pensás que el argumento del gobierno, que el gobierno tiene dos argumentos centrales: el primero es heredamos una crisis, sí. lo cual es verdad, y la otra es no nos mira a nosotros por una pandemia que le cayó a todo el mundo qué culpa tenemos de esto hasta dónde son atenuantes y hasta dónde no en lo que vos percibís lo veremos el día el día de la verdad no eh, sí son atenuantes por supuesto ahora leía hoy una, una encuesta creo que de, de que publicó Rubier eh, que está más cerca de, de la línea del gobierno y que dice que cada vez más gente culpa al, al, al presidente y no a la herencia de Macri entonces los gobiernos ya sabemos, Carlos, después de un, me, un año, un año y medio, dos, bueno, dale, está bien, está la pandemia, sí, está la pandemia, pero también están mis problemas. ¿A quién le fue bien con todo esto? Del mundo que vos estás observando todo el tiempo en términos económicos, consumo, eh, sectores de la economía. Acá la divisoria de agua fue muy clara. Todo lo que podía llegar al hogar le fue razonablemente bien. ¿Por qué? Porque los que querían comprar estaban ahí y los que querían vender en otro lado no podían abrir, con lo cual le fue bien, ni que hablar a todo el comercio digital, a todo el mundo de la tecnología, cosa que pasó también en el mundo. Le fue bien al mundo de los alimentos, que dentro de todo el año pasado termina empatado 0 a 0, en un año muy malo, y le fue bien a la tecnología vinculada a armar lo que dimos en llamar el hogar búnker, o sea, que tenga una oficina, que tenga un colegio, que bueno, el mundo de los periféricos de computación, de las laptops, de las impresoras, todo ese mundo y al mundo de la construcción. Pues la gente los primeros tres meses no, eso caía en abril 74% insumos para la construcción. En junio ya estaba positivo interanual. En abril pensaba que se fundían, en junio empezaron a festejar. ¿Qué pasó? La gente estaba todo el día en la casa y decía, bueno, tengo que hacer un cuarto para el, que el chico pueda conectarse del colegio, tengo que trabajar, cambiar la cortina, cambiar el sillón, me cansé, hagamos algo. Y en ese momento tenía plata, porque había 40% de los gastos que dejó de hacer. Cultura, recreación, todo lo que estaba cerrado y transporte y ropa. Los shopping tuvieron cerrados siete meses. Cerraron el 19 de marzo, abrieron el 14 de octubre, tres días antes del día de la madre. Entonces eh, eso fue patear el tablero, se rompió todo el año pasado. ¿Cómo queda ese mundo que tuvo que cerrar tanto tiempo, aunque puedan reabrir? Eh, golpeado. ¿Qué ves ahí? Golpeado, Carlos. Ahí vimos hoy la noticia de, de Torres Manantiales en Mar de Plata, el Sheraton de Córdoba, el Sheraton de Mar de Plata cerrando por un tiempo. Digo, el mundo de, del ocio, del entretenimiento, los perdedores. Están claramente ahí. Yo creo que los perdedores de la pandemia van a ser los ganadores de la pospandemia. El punto es que hay que llegar. Los que lleguen van a ganar. Porque la gente, el ser humano decía lo que escasea. Con lo cual la gente va a querer volver a todo lo que no tuvo: a los eventos, a los shows, a los recitales, a la cancha. Lo estamos viendo. Este, el día que abrió Nueva York, que, que Andrew Cuomo abrió Nueva York, al otro día Coldplay hizo un recital, clavó a 20.000 personas en Queens. La sonrisa de Chris Martin, el líder de Coldplay, era un tipo feliz. Volvía a ser su trabajo, volvía a gozar de, de hacerlo después de un año y medio. Entonces, ahora, el punto es que hay que ver cuánto llegan. El, el, el comerciante de 80 años que cerró el restaurante, chau, ese perdió el capital de trabajo, perdió la historia, perdió la vida, perdió, probablemente esté muy deprimido además. Entonces, eh, el golpe sobre hotelería, gastronomía, eh, eventos eh, y comercio en general, yo creo que lo más icónico de esta crisis es el comercio. Yo caminaba el otro día por el macrocentro, centro, ya recorrí la zona de tribunales devastada. Mirás, este, eh, atrás del, del paseo de la plaza, por ahí, digo, ocho locales cerrados cada, cada, por cuadra. Entonces, la realidad es que eso no es tan fácil de reabrir. Eh, va a haber que hacer un esfuerzo enorme y la gente lo sabe. La gente lo que dice es: ¿cuándo lo vamos a recuperar de esta crisis? Y va a llevar mucho tiempo. Y eso es lo que también tiene con la, la mirada sobre el futuro muy nublada, muy oscura. ¿Y a los empresarios cómo los ves en esto? Frente a este panorama? Muy heterogéneo. Mejor que el año pasado. Los vi muy choqueados al comienzo. Después reaccionaron, te diría, el primer mes y medio fue. no entendían nada. Nadie entendía nada. Eh, a partir de mayo empezaron a, a moverse y a reaccionar. Eh, y, y hoy los veo también un poco, si querés, eh, haciendo mucho. Eh, ¿Qué te dicen? Estamos remando en dulce de leche. O sea, eh, 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 porque todo es complejidad. Digo, a la complejidad propia de la pandemia tenemos complejidad de todo tipo, tributaria, regulatorias, eh, de imprevisibilidad. Que también pasa en el mundo. Inglaterra iba a abrir todo. Eh, oh, eh, y Boris Johnson después dijo, bueno, pateé un mes hasta que termine de vacunar. Digo, eh, está claro que el mundo hoy no es de Ineilandia. Ahora hay otros lugares que funcionan bastante mejor. ¿Cuánto es la pandemia cuánto es la go el gobierno de todo este panorama? ¿Mitad y mitad? ¿Y eso cómo se refleja en la opinión pública? Vuelvo al tema. Bueno, ¿qué dicen nuestros focus groups? Mucha decepción, mucho desazón, mucha enojo en algún punto. Pero más que enojo es, es esto, ¿no? Es, es esta, esta idea de no, no se cumplió cierto pacto. Inclusive para gente que votó a este gobierno. ¿no? Eh, y... Y después, eh, también lo que hay es eh, un ciclo de decepción cada vez más corto. La gente se decepciona cada vez más rápido, ¿no? Eh, se, se desencanta. Se desencanta cada vez más rápido. Quiero terminar con una idea que vos mencionaste en, 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 una, en una columna. Es una cita de, de Terry Eagleton, mm. donde hablas de esperanza sin optimismo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, él, la verdad que es un gran libro, que recomiendo mucho. Y él dice, el optimismo por, por el optimismo en sí, creer que las cosas van a andar bien mágicamente, porque somos Argentina, porque somos campeones del mundo, es una banalidad. Es irreal, inconducente, no aporta nada. Ahora, dice, muchos confunden la esperanza con el optimismo. Y la esperanza es otra cosa. La esperanza es deseo, quiero algo, con una expectativa. Ese algo que quiero es aquello, quiero llegar ahí. Y naturalmente, por esa conjunción de que quiero llegar ahí, implica involucramiento, acción, compromiso, que es muy distinto a sentarme y esperar que las cosas mejoren solas. Entonces yo creo que este es un momento no para ser optimistas, porque la situación es muy compleja, pero sí para tener esperanza. Va a depender de nosotros cómo podamos resolver todos los problemas que tenemos. Y eso involucra eh, probablemente que la gente... Y yo diría, todo el colectivo social de la Argentina comprenda primero la profundidad de lo que está ocurriendo, eh, la sobriedad que hay que tener en este momento. ¿Qué quieres decir con eso? Que hay que comprender, Carlos, lo mal que la está pasando a la gente. El que subestima eso creo que no entiende nada de lo que está ocurriendo. Eh, esto implica tono, implica modo, implica decisiones, implica un montón de cosas. En ámbito público, privado, yo se lo digo al, al que tiene un comercio, nunca se olvide de la primera ley de un comerciante: si no, sabes abrir una tienda, si no sabes sonreír, no debieras abrir jamás una tienda. O sea, primera cosa básica, trátalos bien. Y si vienen con la nube en la cabeza y vos también tenés la tuya, trata de sacarte la tuya, porque ese es tu trabajo. Está hablando de lo privado. Imagínate eso en lo público. La gente no quiere más que la reten, quiere que la traten bien, que la expliquen que le digan para dónde vamos, qué va a pasar, que la tranquilicen, no que la pongan más nerviosa. Entonces, eh, me parece que eh, realmente va a ser un enorme esfuerzo para Argentina, eh, si querés, lo que, lo que supuestamente sabemos hacer, que es recuperarnos tipo Abe fénix de todas las crisis, esta es de las peores por las que nos tocó pasar. Guillermo, muchísimas gracias. Guillermo Oliveto, una... Exposición, no diría charla porque hablamos poco, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gran pintura gracias. a pesar de los tonos sombríos.